estatales aseguran a sujeto que conducía vehículo con placas sobrepuestas en Gómez Palacio. En patrullaje de vigilancia, policías estatales detectan automóvil en exceso de velocidad sin respetar los señalamientos viales en el fraccionamiento Nuevo Castillo de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Al marcarle el alto y revisar los datos de la camioneta, estos no coincidieron con las placas que traía puestas. Se trata de José N., de 29 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento antes mencionado, quien conducía un vehículo marca Ford Windstar, modelo 1996 color arena a alta velocidad, infringiendo la seguridad vial. Al contenerlo y pedirle la documentación, dijo no contar con ella. Al consultar los datos del automotor, dieron como resultado que las placas pertenecían a un automóvil marca Ford Explorer, modelo 1994, por lo que el conductor y el vehículo fueron asegurados. El implicado y el auto fueron trasladados a la Vicefiscalía General del Estado Zona 1, Región Laguna, para ponerlos a disposición del Ministerio Público, para que se integre la carpeta de investigación para la responsabilidad que le resulte.